cracks! ¿Cómo están? Esperando tengan un excelente y maravilloso, pero por supuesto, pambolero día. Yo soy Capi, espero vengan motivados, vengan bastante inspirados para aprender un nuevo skill de este señor maestro jefazo de la cancha, Pogba. Como ustedes habrán visto en ese increíble título, el día de hoy vamos a ver un skill, un regate, un movimiento en el cual nos va a servir para eliminar a no solo un rival, sino a dos, y de forma elegante, de forma espectacular. Algo que a los seguidores de Titanes les encanta y se les facilita hacer en la cancha. ¿A poco no, cracks? Así que este video es especial para todos aquellos que estuvieron comentando en videos anteriores de aquí del canal de Titanes. ¡Hey, Titanes! ¡Queremos un video de Pogba! ¡Queremos un video de Pogba! ¡Rífense un tutorial de Pogba! Amigos, aquí está su video para que vean que sí leemos todos los comentarios. Muchas gracias, por cierto, por estar apoyando al canal. Y pues bueno, sin tanto habladerío, empecemos con este poderoso video. Muy bien, cracks, vamos a comenzar con este movimiento. Lo que vamos a hacer aquí es identificar en qué zona fue realizado este movimiento, el cual fue más o menos por la zona lateral del campo, y justamente cuando Pogba quiso hacer un cambio de dirección e irse a la parte central del campo, entrar, digamos que casi por el área, y ahí es cuando el defensor salió a, obviamente, a realizar su chamba, a defender e impedir que Pogba realizara una jugada de peligro. Lo primero que hizo Pogba al ver que el jugador salía a defender fue realizar una especie de bicicleta para comenzar a confundirlo. Lo siguiente que hace es como una especie de movimiento tipo mini finta, por así decirlo, en donde como que hace dudar al rival de que va a hacer algún otro movimiento, alguna otra bicicleta, por ejemplo. Y sorpresivamente lo que hace es un cambio de dirección totalmente brusco hacia su lado dominante. Justamente hace un pequeño toque con parte externa de su pierna dominante. Por cierto, crack, antes de continuar con el video, muchas gracias por dejar tu poderoso like, porque sabemos que amas a Pogba o amas esta clase de regates en donde te hacen ver como todo un maestro. Pero bueno, como podemos ver en el video, durante todo este tiempo había otros dos defensores que ya tenían en la mira a Pogba, en donde le iban a dar refuerzos a su compañero en dado caso de que sucediera algo como esto, que hiciera algo fuera de lo común. Uno de ellos, en cuanto ve que Pogba hace el cambio de dirección, se lanza con todo a apoyar a su compañero e intentar quitarle el balón a Pogba. Pero el otro como que mejor se va haciendo para atrás y dice, ni más, yo aquí me quedo, como que defiendo la portería, pero no quiero que me burle este crack. Así que lo que hace Pogba en este momento, en cuanto ve que le llega el segundo defensor, lo que hace es realizar una tipo de finta, como que va a sacar un disparo, algún pase a algún compañero, y simplemente engaña a los dos rivales, y lo que hace es frenar bruscamente el balón, pero al mismo tiempo lo mueve hacia su lado no dominante, hacia su otra pierna. Y lo que hace es sacar un pequeño pase para evitar que le quiten la posesión del balón, ya que en este caso tenía los dos defensores encima, y si no es por mencionar también a un tercero muy cerca de ahí que andaba viendo cómo se rifaba el Pogba desde primera fila. Como verán, lo que hizo aquí Pogba fue generar una doble marca, inclusive hasta una triple marca. Por lo tanto, más de sus compañeros iban a estar libres para que este pase fuera exitoso. Así que, cracks, unan todos y cada uno de estos pasos que estuvimos viendo el día de hoy para que cuando se encuentren en una situación similar, ya sepan qué hacer y actúen como este crack y se puedan burlar tal vez a dos rivales o inclusive a tres. Por cierto, cracks, algo que me pude dar cuenta es que a la hora de finalizar este movimiento, inclusive en lugar de realizar ese pase que realiza Pogba, lo que nosotros podemos hacer en una situación en donde tal vez no querramos dar un pase y quisiéramos llevarnos totalmente a esos rivales, lo que podemos hacer en esta situación es que cuando movamos el balón hacia nuestra pierna no dominante, darle un pequeño toque muy muy abajo al balón para que este se eleve un poco y prácticamente pase por encima de las piernas de los defensores, que en este momento las van a estirar para quitarte el balón, y podamos salir a máxima. Lamentablemente en este caso sería con nuestra pierna no dominante. Como solo es una salida a máxima velocidad con pierna no dominante, pienso que no es tan difícil, cracks. No sé ustedes qué opinen, qué les parece mi idea de cerrar este skill con esta opción. Ustedes coméntenme aquí en la parte de abajo qué se les ocurre o si están de acuerdo conmigo. De igual forma, ahorita les voy a dejar todas las repeticiones para que se aprendan este skill de manera chula y correcta,
y de igual forma con esta idea que se me ocurrió, a ver ustedes qué opinen. Bueno, cracks, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por todo su apoyo, tanto en likes como en comentarios, y por supuesto no olviden suscribirse activando la campanita para que no se pierdan ningún próximo video, ya que subimos todos los martes y viernes. Y bueno, amigos, yo soy Capi y los dejo con estas increíbles repeticiones.